Brujas. Es una persona que practica la brujería. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba, así como con el aquelarre, lugar de brujas, y con la casa de brujas. Por eso del día de hoy te traigo 5 vídeos con apariciones de brujas. Empecemos. Las personas que la estaban grabando la siguen hasta una montaña y se puede apreciar más a el ser. Thank you.
estaba platicando sobre esa cosa que andaba volando, logré hablar con una persona que dice que ya habían visto este ser. Esta cruz fue puesta precisamente para proteger a las personas. Es que vamos a seguirle, ¿no? Voy a llevar la cámara. Está feo, hombre. Hay gente que viene aquí, pero más o menos seguido, pero no sé por qué huele tan mal. Se empieza a poner como medio oscuro. Y es mucha. Deja tomar una foto a este lado. Se ve como... Qué feo, no voy a saber. ¿Qué onda? Botellas y todo. Sí. Tiene una cosa, está como... Mira, hay muchas piedras ahí, como que hay derrumbes. Mejor vámonos afuera y vamos a... A ver si encontramos a alguien que nos dé testimonio. Míralo. Sí. Como piedras. Y ahí se ve como... ¿Cuál es todo derrumbado? Pero vamos a ver qué... ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo grabaste? Sí, pero no puedo correr tan rápido. No sé. Como que salió volando, no sé qué onda. ¿Lo grabaste? Está, pero... Sí. ¿Lo grabaste? Sí. Déjame verlo, ¿no? A ver. Mucha. Deja tomar una foto. Se ve como... Qué feo lo voy a saber. ¿Qué onda? Botellas y todo. Sí. Tiene una cosa, está como... Mira, hay muchas piedras ahí, como que hay derrumbes. Mejor vámonos afuera y vamos a ver si encontramos a alguien que nos dé testimonio. Míralo. Sí. Como piedras. Y ahí se ve como... Vale, podemos derrumbar. Pero vamos a ver qué. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo grabaste? Sí, pero no puedo correr tan rápido. Amigo, ¿qué opinas tú acerca de las brujas? ¿Crees que si existen o no existen? Comenten en la caja de comentario qué piensan ustedes acerca de las brujas.